celebrando aquí en Ervidia el Día Nacional de Noruega. Bueno, Heidi es la anfitriona de este gran evento, que lo hace en su propio local, en su establecimiento, que ellos tienen mucho cliente además de Noruega, y tiene mucho sentido, porque ella desde que montó su inmobiliaria, la verdad es que, bueno, con mucho éxito además, porque es una mujer luchadora, trabajadora e inteligente, y con lo cual hoy nos va a hacer vivir esta vivencia, que es también ya de que se firmó el acuerdo, la constitución, ¿no? Heidi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, muy bien, tenemos un sol fantástico, pero me voy a quitar las gafas para que estamos igual, nos aguantamos con eso. Mira, estamos aquí para celebrar el Día de Noruega, que es el día cuando se firmó la Constitución Noruega en 1814, y ese libro de la Constitución todavía es actual, se ha cambiado muy pocos detalles, y por eso es bastante especial, porque Noruega fue uno de los países que más pronto pudo sentar unas reglas para su pueblo y que todavía siguen actuales, pero algunos han tenido que cambiar. Yo sé que aquí en Marbella la verdad es que hay muchísimos noruegos, ¿no? Tú que tienes este establecimiento, tu agencia inmobiliaria, que como lleva su nombre, Segarra y Grande, que tenéis mucha clientela de Holanda. Sí. Nuestros clientes, la mayor parte son de Noruega, bien si compran o si venden, pero como es un negocio donde hay compra-venta, siempre hay dos partes mínimo, ¿no? Entonces, realmente, digamos que es una inmobiliaria muy internacional, porque tenemos vendedores y compradores de todos los países, pero nosotros, nuestra especialidad es el mercado noruego, es donde yo realmente... donde estamos, y todo lo demás es lo que nos viene. Estamos encantados. Todo el mundo habla que los noruegos no tienen problemas económicos, que por lo visto están comprando muchas villas y cosas de mucho nivel, ¿no? Sí. El mercado noruego es, bueno, somos 5,5 millones de noruegos en total, y en España es el destino favorito para los noruegos. Vienen más de 500,000 de noruegos todos los años de turista a España. Y luego hay una gran parte que ha decidido tener una casa de vacaciones aquí. Y ya Ervidia es el destino número uno. Aquí en Ervidia tenemos una gran cantidad de noruegos desde hace ya más de 40 años realmente. Y bueno, aquí estamos encantados de que han venido también muchos amigos, colaboradores, profesionales y clientes, vendedores y compradores, un poco de cada uno. ¿Y la prensa? Sí, y la prensa, que sin vosotros... Nos hacemos eco de la noticia y sí, estamos encantados, Heidi. Eso, vemos vosotros, los colores, sí, para que, bueno, habrá personas que digan, bueno, mucho color rojo, azul, son los colores que representa vuestra bandera. Sí, sí, nuestra bandera, además la tenemos aquí detrás, nuestra bandera. Aquí, que es de los colores rojo, azul y blanco. Y entonces al homenaje a la bandera noruega hoy, pues hemos intentado dar un toque de esos colores. Mira, sí, ya os ha participado a la perfección. Claro, sí, sí, claro, sí, que hay que unirse a la fiesta con todo, claro. Bueno, pues la verdad es que te damos la enhorabuena por tu empresa, gracias, tu trabajo y por también hacernos partícipe, ¿no?, de esta fusión en España, Holanda, Holanda y España, todos unidos. Sí. Y realmente tenemos una ciudad preciosa con sitios que no tenemos que viajar prácticamente, porque aquí tenemos todas las nacionalidades y de todas las costumbres, con lo cual, de verdad, felicidades por hacernos partícipes. Gracias por hacer un poco de eco de nuestro Día Nacional de Noruega. Gracias, gracias.
vestito yesato sul blu e la moviola la domenica in blu. Buongiorno Italia, col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una faccetta giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che si sono